Y en este segundo bloque de Mundo Agro vamos a hablar precisamente de la producción porcina. Se concretó en Marco Juárez, en el INTA Marco Juárez, una nueva edición de Fericerdo, la novena a nivel nacional que, por cierto, acaparó buena parte del interés de los productores que quieren saber qué va a pasar con la producción porcina en la República Argentina. Tiempo atrás, muchos hablaron bondades de este tipo de producción desde el punto de vista económico. Tuvieron algún avatar que significó algunas pérdidas para el sector, pero ha recuperado algo de terreno. De cara al 2014, ¿qué va a pasar con la producción porcina? Bueno, el licenciado Carlos Ejiaro fue uno de los disertantes, habló con Mundo Agro y nos decía lo siguiente sobre el panorama del cerdo en la República Argentina de cara al futuro. Portal del Interior. El periódico agropecuario líder en la provincia de Córdoba. Portal del Interior. 10 años junto a la gente que hace grande el país. Bueno, en realidad hablamos un poco del mercado mundial, de los granos, pero en términos de lo porcino, por supuesto, miramos un poco la coyuntura, donde hay algunos elementos positivos de recuperación, de rentabilidad, porque decíamos que vemos un cambio en el precio de la carne vacuna hacia fin de año, que juega a favor de la demanda de porcinos. También que va a empezar el ciclo estival, digamos, de mayor demanda de chacinados, que también tracciona sobre la demanda de porcino. Los productores porcinos tienen otra señal positiva, que es un poco el debilitamiento de los precios de los granos, que a ellos obviamente les juega a favor. O sea que ese combo de elementos en la coyuntura juega en términos de recuperación de la rentabilidad que se deterioró durante el primer semestre, y la vemos en términos de recuperación en los próximos meses. Pero nos planteamos sí que eso es la coyuntura, digamos, los próximos meses hacia adelante. Sí planteamos que vemos algunos niveles de preocupación con respecto al proceso de los próximos años, en términos del desafío que el sector tiene, en términos de integración horizontal y vertical, que nos parece un tema fuerte, porque el sector aún en los eslabones de la cadena de valor tiene algunos espacios de ineficiencia que no pueden continuar, y que en realidad expresan que la película que uno ve tan optimista con respecto al futuro hay que relativizarla si no se hacen todos los deberes en términos de la cadena de valor, que no solo incluye a los productores, sino a los frigoríficos, la comercialización externa, etc. Y nos parece que eso también expresa la necesidad de que los productores, más allá de la recuperación parcial de rentabilidad que pueden llegar a tener en los próximos meses, analicen muy fuertemente, por supuesto, el escenario hacia adelante, donde vemos una dispersión en términos de productividad que es inmensa entre los productores más chicos y los más grandes, diferencias de eficiencia que no son sostenibles, porque en realidad con los márgenes de rentabilidad que el sector tenía hace 2 años, yo podía hacer todo lo ineficiente que quiero y me sostengo en el mercado. Pero en realidad eso no es sostenible, no se puede sostener esa situación. Entonces hay muchos productores que tienen niveles de eficiencia de conversión que obviamente no pueden sostenerse en el mercado en los próximos años. Por lo tanto decíamos, el corto plazo me está mostrando una película de recuperación de rentabilidad, pero cuidado, aquí hay que hacer un montón de deberes que todavía no están hechos. Cuando se pone en contexto de la economía en la actualidad de la República Argentina, dentro del sector agropecuario, ¿qué es lo que significa el sector porcino en términos de números? No, el sector porcino no tiene hoy significación en la Argentina. Todavía no. En realidad, aún al 2020, que se cumpliera el gráfico que pusimos acá de crecimiento, seguiría siendo un sector secundario del funcionamiento de la economía argentina. Y eso es un acto de debilidad en términos políticos, porque cuando decíamos, hoy analizamos un poco el tema Brasil, la preocupación sobre la situación brasilera y el impacto negativo que podría tener sobre el sector porcino, el sector avícola, si hay una situación más adversa en Brasil. En realidad, obviamente, ahí entramos en un terreno que tiene que ver con las políticas de gobierno, las políticas económicas, y por supuesto el sector que no tiene mucha capacidad de lobby va muerto en cualquier proceso de negociación. Y el sector porcino ha hecho un gran esfuerzo en términos también gremiales y avanzado, pero todavía tiene que fortalecerse más para poder tener más capacidad de negociación desde un espacio que es débil por naturaleza, ¿no? Carlos, cambiando de tema, hoy comienza una nueva convención de FECOFE en Villa Jardino, en la Sierra de la Provincia de Córdoba. Bueno, ¿vas a estar ahí presente? ¿De qué se trata? ¿Están asesorando ustedes a FECOFE? Nosotros estamos acompañando a FECOFE en un proceso de cadenas de valor. Lo estamos acompañando en procesos de industrialización de la producción primaria, tanto en términos de harinas, balanceados, digamos, diversos productos, básicamente para los mercados de exportación. Así que los estamos acompañando en los proyectos de inversión y en el armado del diseño de las redes de negocios. Y lo que vamos a charlar en esta convención, por supuesto, es cómo sigue avanzando ese proceso. Hay varias de las cooperativas que ya están en el armado de las plantas industriales. Estamos yendo a Nuga dentro de poco, digamos, en el aspecto comercial para seguir avanzando en la colocación de producción. Y creemos que el camino de las cooperativas es ese, es decir, avanzar en las cadenas de valor mirando bastante con firmeza los mercados internacionales. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por,
la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Hasta allí el testimonio de Carlos Ejiaro. Por supuesto, es bueno saber si Argentina también va a encontrar escenarios positivos en cuanto a lo que es a veces la producción local, pero también el escenario a nivel internacional. Por eso nos parecía realmente interesante esta perspectiva que nos brindaba el licenciado Carlos Ejiaro. Nos vamos a la pausa.